Hay gigantes, pequeños, de pelo largo, corto y también sin pelo. El adorable esfinge es una de las razas más raras y exóticas por su falta de pelo. Y espero que ya estés adivinando hacia qué estoy refiriéndome. Y así es, estoy hablando de las razas de los gatos más exóticas que hay en el mundo. Independientemente de su aspecto y personalidad, todos tienen algo en común. Los gatos evocan emociones. Los amantes de los gatos saben que estos son inteligentes, curiosos, encantadores y sobre todo, muy suyos. Si alguna vez has tenido un gatito, habrás visto con tus propios ojos que es el rey de la casa. Esto es Mundo Animal, y a continuación, podrás ver algunas de las razas de gato que más nos han fascinado por sus características físicas o por su personalidad, a veces algo perruna. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para estar informado de los nuevos videos. Vas, te doy tiempo para que lo hagas. Y ahora sí, comencemos. Número 1. La Maine Coon. Empezamos por estos hermosos y simpáticos gatitos. Esta raza de gato está domesticada y se considera una de las razas emblemáticas de Norteamérica. En general, se trata de una raza de gato de gran tamaño, considerada doméstica y que pesa entre 4.5 y 11 kilogramos, dependiendo si se trata de una hembra o un macho. Con sus orejas puntiagudas y su larga cola, se les considera gatos gigantes, amables, leales a su familia y recelosos de los extraños. Por su carácter pueden convivir con otros animales, como los perros y con los niños. Como dato te dejamos a Kiefer, que vive en Rusia. Es un gato blanco de esta especie que pesa 12.5 kilogramos. Definitivamente podría confundir a mi perro con un ratón y comérselo. Número 2. Ashera. El Ashera es de la raza de gato más grande y más cara del mundo. Este gato es un cruce entre el cerval africano y el leopardo asiático. Tiene un aspecto imponente pero un carácter amable y afectuoso. La belleza de este gato es evidente en sus manchas, pero su extravagancia también se refleja en sus 120 centímetros de altura y en su tamaño, que puede alcanzar los 30 kilos. Este mini leopardo, cuyo precio es hasta $25,000, no solo es hermoso, sino que también es un amigo ideal para los niños, ya que es una raza muy cariñosa. Este gato es una creación humana y se trata de Lifestyle Pets, un laboratorio en Los Ángeles dedicado a comercializar a este gato exótico para hacerlo parecer salido de la jungla a través de la manipulación genética. Número 3. Savannah. Producto de una gata doméstica y un gato cerval. Este felino pertenece originalmente al continente africano, pero lo podemos encontrar en otras partes del mundo. Tiene un cuerpo de tamaño medio y una apariencia más bien pequeña, pero sus largas patas le dan más tamaño que el gato medio. Sin embargo, sus rasgos más distintivos son sus grandes y largas orejas redondeadas, heredadas genéticamente de los gatos salvajes. Miden 60 centímetros de altura y pesan entre 8 y 23 kilogramos. Los machos suelen ser algo más corpulentos que las hembras. Los Savannah pueden saltar hasta 2 metros de altura y descienden de un animal cazador, al que le gusta explorar y trepar, y que disfruta con el agua buceando y nadando. Número 4. La Perm. Esta es una raza de gato originaria de Oregon, Estados Unidos, que se distingue principalmente por su pelaje largo y rizado, debido a una mutación genética dominante. El origen de la raza La Perm se remonta a la colonia de gatos semigranjeros que vivían en una granja de Oregón y cazaban roedores como los ratones. Son muy cariñosos y les encanta que los acaricien. Se caracterizan por la inteligencia, afectividad, adaptabilidad y carácter cariñoso. Son de un tamaño medio y tienen un pelaje denso y rizado que permite dos tipos de pelo, largo y corto medio. Son bastante dóciles y enérgicos y necesitan tiempo para hacer ejercicio y actividad física. Número 5. El Sphinx. Quizás de todas, esta sea la raza más exótica. El gato esfinge, egipcio o esfinx, la más conocida entre la creciente popularidad que ha sufrido en los últimos años, a pesar de no ser demasiado longeva. Y si por algo es cada vez más conocida, es por su aspecto tan distinguido. La raza se creó en Canadá en la década de 1960, mediante una mutación genética espontánea. Tienen mucha energía, están acostumbrados a ser activos durante el día y son muy juguetones. Su reducido pelaje los distingue de otras razas de gatos, y aunque parezcan poco fiables, en realidad son animales muy sociables y cariñosos. Definitivamente un gato especial, que es el único junto con los rusos Don Skop o Don Sphinx y Peter Bolt que cuenta con un pelaje apenas imperceptible, con una capa que es más bien fina y corta, un aspecto que requiere higiene y cuidados especiales para evitar que puedan afectarle diversos problemas de salud. Y también es un dios de la destrucción. Número 6. Gato elfo o gato duende. Entre los 10 gatos más extraños del mundo se encuentran los gatitos elfos, que se caracterizan por la ausencia de pelo, por lo tanto son propensos a las enfermedades de la piel y requieren cuidados cutáneos. La raza es un cruce entre un American Curl y un Sphinx. El resultado es un animal sin pelo y con las orejas inclinadas, llamado así porque muchos creen que se parece a una criatura mítica. Son gatos muy inteligentes y activos, a los que les gusta jugar todo el día.
Aunque son muy buenos acompañantes, no hay que negar que son un poco feos. No me imagino a estos gatos en el Antiguo Egipto. Por cierto, hablando de gatos egipcios, tenemos un video sobre eso que puedes ver. Hay datos realmente interesantes. Y recuerde, tal vez sean feos, pero son lindos. Y lo importante es lo que hay adentro. Número 7. Los Munchkin. El Munchkin es una raza con patas más cortas de lo normal, resultado de la conservación de una mutación genética natural mediante la cría selectiva. Sin embargo, las extremidades más cortas no parecen afectar a su capacidad para correr o saltar. Son muy tranquilos, caseros, sociables y cariñosos. Son mascotas a las que les encanta estar con sus dueños. También son una de las razas de gatos más pequeñas del mundo, pero esto no les impide tener una constitución equilibrada y perfecta. Parece un tierno peluche, ¿no? Número 8. ¿Qué mejor gato en las razas exóticas que el gato exótico? Como su mismo nombre lo indica, es una de las razas de gatos más exóticas. Se desarrolló con el objetivo de añadir los genes del pelo corto a los gatos persa. Son gatos robustos con una forma corporal similar a la del persa y un pelaje corto. Fueron reconocidos como gatos de raza en 1967, y aunque no son tan conocidos como el persa, es considerado que son menos alérgicos que otros gatos, ya que su pelaje es más fácil de mantener y mudan menos que otros gatos. Debido al bajo volumen de su pelaje, son menos propensos a las alergias y se han vuelto cada vez más populares en los últimos años. Su morfología es compacta, con un cuerpo redondo y fornido y un pelaje grueso pero corto. Tienen ojos grandes, una nariz corta y plana y una expresión tranquila. Sus orejas son pequeñas y tienen una forma característica. Su carácter es relajado y tranquilo, similar a la del gato persa, pero son más enérgicos, curiosos, juguetones y amigables que los perros. No suelen maullar y son más cariñosos y leales que otras razas de gatos. Número 9. El Scottish Fold. El Scottish Fold, también conocido como gato de orejas caídas, es una raza exótica que se caracteriza por su aspecto amable y su naturaleza adorable. El Scottish Fold es un cruce entre el gato sueco y el British Shorthair, y se caracteriza por un aspecto redondeado y robusto, seguido de similitudes en áreas evidentes a primera vista como las pequeñas orejas plegadas. No obstante, esta característica tan deseable para los criadores tiene efectos muy negativos en la raza, como la imposibilidad de mostrar el lenguaje corporal de los gatos por completo, ya que sus orejas son estáticas. Esta mutación genética, que daña el cartílago y dobla las orejas, también contribuye al desarrollo de la artritis, una enfermedad inflamatoria crónica y dolorosa en los gatos. La Asociación Veterinaria Británica ha pedido a los criadores que dejen de criar esta raza, ya que tiene graves consecuencias para la salud. No hay que sacrificar belleza por salud. Número 10. El Ikoi. La siguiente y última raza exótica es el Ikoi. Este adorable amigo solo ha sido visto desde 2010, lo que significa que es una de las razas más nuevas de gatos exóticos y está delante de ti. Lo que distingue al gatito Ikoi es su pelaje, que es corto pero puede llegar a ser muy largo en algunas partes. También se les conoce como gato lobo y son originarios de los Estados Unidos de América, donde se crearon por mutación natural a partir de gatos domésticos de pelo corto. Tenemos que tener en cuenta que hay solo unas pocas docenas de ejemplares a esta especie de gato exótico en el mundo por lo nueva que es. Y si deseas ver más videos parecidos a razas de gatos exóticos, te recomendamos que te suscribas a nuestro canal porque estamos preparando contenido bastante relevante sobre el tema. Si conoces alguna otra raza de gatos que debamos incluir, déjanos tus comentarios y lo tendremos muy en cuenta. Nos ayudas bastante a crear contenido aportando tus ideas. De verdad estamos muy atentos a los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides darnos un like, suscribirte y activar la campanita para conocer cada nuevo video. Nos vemos en lo siguiente. Esto fue Mundo Animal y estas fueron las 10 razas de gatos más exóticas del mundo. ¡Hasta pronto!